Hola a todos, vamos a empezar con un círculo haciendo esta pequeña bolilla o bolita, como la quieran llamar. Lo primero que vamos a hacer es hacer un círculo. Vamos a empezar con un redondo bastante claro. Recuerden de hacerlo bien redondo y tengan mucho cuidado a la hora de darle un redondo especial. Aquí tenemos la bolilla. No se preocupe si han cometido un pequeño error, eso se lo puede arreglar. Ahora vamos con la parte central de adentro de la bolilla, que tiene como un gusano en forma de fideo y van a hacerlo de esta manera. Le ensancho que sea así y luego lo van achicando. Así. Ahora al medio vamos a hacer esto. Lo mismo, pero sin tocar ninguno de los espacios. Y ya tenemos nuestra bolilla. Vamos con los detalles que van a hacer aquí. Vamos a hacer pequeñas líneas suaves. Le van dando líneas suaves. Así. Todo esto un poco más de líneas. Recuerde que sean suaves, no muy fuertes, como les he enseñado en otros tutoriales. Ahí. Ahora, una vez que hayamos hecho eso, vamos con este sector. Aquí van a ser otras líneas también, pero encurvadas. Más o menos ahí. Aquí hacemos lo mismo. Espero que las líneas vayan doblando, cosa de que vaya tomando la forma de un sombreado de la bolilla del reflejo, no muy fuerte. Más o menos ahí van viendo ustedes la diferencia que va teniendo la bolilla o bolita, como le llaman en algunas partes. Bueno, ahora vamos con este sector. Le van a hacer un sombreado poco más fuerte de la misma donde lo pusieron. No demasiado fuerte, cuidado. Solamente fuerte, ni más ni menos. Y acá hacemos lo mismo, pero en sentido contrario. Así. Le damos un poco más de fuerza a estas. Y ya está, nada más. Ahora vamos a hacer aquí sombreados. Acá, como este es color naranja, rojo, van a ser solamente líneas. Así. Un poco más fuerte estas líneas, porque este sector es naranja. Ahora vamos aquí. Más suave, porque esta parte es color verde, verde claro, y nada más. Ahora vamos a hacer líneas de las mismas, pero un tono más oscuro. Ahí, acá hacemos lo mismo. Porque lo han sombreado, por eso es que está así. Acá hacemos exactamente lo mismo, pero menos. Ahí, acá también, pero menos fuerza. Recuerden eso, menos fuerza.
Las cuerdas es para amarlas, no mucho. Bueno, ahora vamos a hacer líneas acá más fuerte, este lado. Aquí, acá, así. Y acá lo dejamos como está y nos vamos a esta parte. Hacemos más fuerte esas líneas. Ahí lo tienen. En algunas partes, cuando en la infancia muchos chicos jugaban a las bolillas, pero cuando surgió la tecnología empezó a perderse. Y los chicos de ahora ya no juegan con bolitas. Son muy raros los que jugarán, pues en algunos países sí lo juegan, en otros se desconoce. Pues la verdad es que esto ha cambiado mucho y el mundo va cambiando. Y los chicos de ahora no necesitan bolitas, sino entretenerse con la tecnología moderna. Pero, como les digo, en algunos países todavía lo hacen. Pues aquí en la Argentina lo hacemos. O en México, que le llaman bolita. Bueno, ahí. Acá le dan tono más fuerte. Acá medio, no mucho. Así. Ahí vamos con esta parte. Tonalidad un poco más fuerte. Vamos con este sector y terminamos. Momentáneamente. Y ahí lo tienen. Más fuerte por acá y un poco por estas bordes, no tan fuerte. Ahora hacemos otras líneas por acá, pero mucho más suaves. Ahí y acá también. Pues vamos a dejar un pequeño espacio porque acá va a ir el sombreado de la luz de la bolilla. Bien suave. Y ahí está. Bueno, ahora nos vamos con este sector, que ya lo hacemos mucho más suave todavía, doblando por acá. Vamos acá. Acá le damos muy poquito. También doblando. Y ahí pueden ustedes observar. Acá le di un poquito más. Nada más. Bueno, ahora vamos con el sombreado de abajo. Y esta vez no voy a usar lápiz. Sino vamos a hacer sombra. Más o menos le pueden dar un sombreado de acá. Utilizaremos solo lapicera. En caso de que no tengan lápiz. Y vamos haciendo un sombreado. Y aquí al medio van a dejarlo en blanco porque va proyectado una luz de que viene las luces en la. Vamos haciendo el sombreado final. Van desparramando un poco atrás. Ahí van dando un poquito más de fuerza por esta parte. Y por ahí, bueno, ahora le hace un poco más de fuerza esta parte. Solo este sector. Ahí, acá le dan un poco más. Nada más, no me voy a pasar mucho porque si no, no va a quedar. Ahí. Acá adentro le hacen un poquitito. Nada más, no le den mucho porque si no, va a aparecer sombra. Acá desparramamos un poco. Y ahí tenemos nuestra bolilla. Perdón, acá falta. No hemos terminado. Bueno, ahí tenemos nuestra bolilla terminada. Y podrán ver los reflejos de la luz y todo. Ahí se las dejo.